¿Esto acabará siendo real o no acabará siendo real? Porque todos los años, no todos los años, pero sí que habrá que uno sí o no, son este rodillo de que si van a haber más carreras en abierto y tal. Y este en concreto, como termina el contrato, cuando acaba esta temporada, termina el contrato de Dazón con Dorna, con el que se, el que se encarga de explotar los derechos de MotoGP. Veremos a ver si renuevan o no renuevan. Dicen que si no van con Dazón, está por aquí, si no renuevan con Dazón, que es un goloso contrato, pueden tirar por el tema de Movistar, que también creo que también hay un buen contrato por ahí con el tema del pack motor. Pero dicen que no sé si está en la B o la C, la opción B o la C, la de Radio Televisión Española, la de que las motos, por favor, que me escuche alguien, vuelvan a ser gratuitas en Televisión Española. No sé de qué forma, de qué formato, si con mucha publicidad, con la publicidad que nos ponían con la mitad de la ventana. ¿Os acordáis que nos ponían dos ventanas, una de publicidad, otra de las carreras? O mitad de publicidad, mitad de carrera, no sé cómo lo iban a hacer para poder gestionar este dineral que vale emitir las motos en televisión. Pero bueno, yo por mí, en mi caso, y seguramente muchos moteros también, porque sé que he estado leyendo sobre esta noticia, que ahora con el tema de que Dazón ha comprado la liga, están habiendo problemas para ver MotoGP. No pueden reproducir, dice que tienen abierto más de una ventana, un jale bastante grande. Imagino que tanta información en un fin de semana tiene de muchos servidores, o no dan abasto, o no se esperaban que con la liga la gente contratara tanto Dazón, y ahora van en perjuicio de los de MotoGP. Entonces, no sé, yo espero y deseo, porque esto, los que tenemos ya unos años y pendiamos canas, nosotros veíamos la moto gratis a las 2 de la mañana y en televisión, en TV2, en TV2, televisión, en TV2, sí, en TV2, televisión española, la 1 y lo que era la 2. No se daban muchas veces ni en televisión española, se daban en la 2, las motos. Y no, espero que la den en televisión española, porque así será gratuito. A lo mejor seguramente empiecen a haber más motos en la calle, porque la moto, este fin de semana he ido con la moto yo a un sitio que era un sitio donde antiguamente era en Salilari, en Girona. Antiguamente había un montón a la parte de arriba de Salilari, que antes se subía y se bajaba haciendo un poquito polo y vuelta rápida. Y antiguamente ahí no había el sitio ni para aparcar, y estaban los bares llenos, incluso con cola para comer y desayunar. Y he subido este fin de semana y no había ni Dios, habían dos motos y los bares cerrados. ¿Por qué? Porque se lo han cargado todo. Es un campeonato fantasma, lo sigo diciendo y lo diré. MotoGP, campeonato fantasma.